Buenas tardes, aquí tenemos una nueva receta del día de hoy. Lo voy a hacer a preparar papas con chorizo. Aquí tengo papa que está sancochada y picada en cuadritos, y cebolla y chorizo. Entonces pongo el sartén aquí, le voy a agregar un poquito de aceite y vamos primero que nada a sancochar la cebolla. Cuando la cebolla se empiece a citronar un poquito, posteriormente le voy a agregar el chorizo. Ya se va sazonando el chorizo con la cebolla. Entonces, posteriormente voy a agregar las papas poco a poco. Termino de agregar las papas. Sigo agregando poco a poco para que se vaya mezclando bien. Las papitas tenían sal, voy a poner otra poquita. Entonces, todo eso solamente que las papas queden bien mezcladas. Muy fácil. Ya están terminados, en un momento lo voy a poner. Terminado, así es como queda el platillo. Quedan deliciosos como para acompañarte para alguna carne. Y es todo. Espero les guste mi video y
denle like a mi video y activen la campanita para que me lleguen más notificaciones. Gracias.